Bienvenidos al Winecast de Atlético Nacional con Sergio Alejandro Galván Rey. Sergio, bienvenido. Antonio, un gusto. En velocidad crucero nacional, bueno, la noticia es que perdió, ¿no? Sí, perdió frente a Equidad. ¿Cómo manejar lo de la relajación antes de la fase definitiva que viene? Porque en Copa Libertadores ya está prácticamente liquidado el asunto a favor, pero son dos semanas antes de comenzar los playoffs para definir la liga y hay que mantener la intensidad competitiva. Sin lugar a dudas, si no pasa lo que le pasó frente a Equidad, ¿no? Se enfrentó a un equipo que le planteó un partido desde lo táctico muy inteligente. De mi modo de ver, creo que el primer tiempo lo presionó en mitad de cancha y ya en el segundo creo que sí estuvo más cerca de Novoa, pero también fue por la reacción de Nacional en el segundo tiempo y aún más cuando se vio perdiendo, ¿no? Y además en la jugada aquella de la levantada del centro, tuvo 3 años para levantar el centro, nadie vino. Exactamente, hubo mucha pasividad. Claro, ahí primero se ve la relajación, ¿no? Para dejar levantar el balón y que nadie saliera a presionar por lo menos. Una sombrita. Y luego, obviamente, perdió el duelo, ¿cierto? Ahí el hombre Nacional con el de Equidad. ¿Ahí qué se hace? ¿Esto es mensaje del técnico? ¿Es compromiso individual, colectivo? ¿Cómo se mantiene esa intensidad? Y yo creo que es todos los días, ¿no? Mandando el mensaje que más allá de que vayan de líderes, más allá de que estén clasificados, hay que mostrar siempre esa actitud, ¿no? De querer ganar todos los partidos y que a veces se le van a presentar juegos complicados como frente a Equidad y donde hay que encontrar rápidamente la vuelta, si no terminas perdiendo. Ahora, mantener la agresividad es el menor de los problemas, ¿no? Sí, no, y aparte pues, yo no creo tiene que problema la tabla, no nada. No, y Nacional es agresivo con la pelota, claro, digamos, ahí es donde te hace realmente daño. Es un equipo que generalmente frente a casi todos los rivales, por no decirlo, por no ser absoluto, tiene mayor posesión, tenencia del balón. Entonces, a partir de ahí, la agresividad me refiero a controlar y a dominar los juegos. Mire, estoy viendo la tabla y veo que Nacional tiene 20 goles a favor y 10 en contra. En los 20 goles a favor, no es que tenga la mejor delantera. Medellín tiene 29, Tolima 22, Huila los mismos 20, Cali 26. Es decir, solamente supera de los 8 parcialmente clasificados a Patriotas, que ha hecho 17, y a Junior, que ha hecho 17. Sí. Pero la diferencia de goles de más 10. Ha hecho 20, que no son tantos, pero solo ha recibido 10. Entonces, eso es equilibrio, ¿no? Sin lugar a duda, digamos, no es un equipo goleador. No. Digamos, con respecto a los que están arriba, ¿cierto? Sí. Pero sí es un equipo bien balanceado, ¿no? Claro. Marca gol, tiene una buena diferencia entre los que le marcan y los que él marca. Exactamente. Obviamente que uno ha estado acostumbrado en los últimos tiempos, ¿no? Con otros técnicos en otras etapas. Claro. De ser un equipo más goleador. Sí. Pero le ha bastado hasta ahora, le ha bastado para ser líder, para superar a la mayoría de sus rivales con una diferencia corta, ¿no?, en el marcador. Ahora, eran equipos más goleadores, por ejemplo, con Osorio, pero también les hacían más goles. Sí, el de Osorio. Yo creo que era más equilibrado con el de Rueda. Me parece que era, digamos, marcaba un poco más goles que en esta etapa hasta ahora de Almirón, pero sí me parece que mantenía también en cuanto a que no le marcaban, obviamente, con un Armani estupendo. Claro. ¿No? Ahora, usted como delantero debe preferir los equipos que buscan siempre el arco contrario. Sí, uno como delantero quiere tener opciones de goles para marcar, para aportarle al equipo desde ese punto de vista y también para disputar, digamos, botín de oro, ¿no? Alguno dirá, hombre, es que el derecho de defenderse es exclusivo de los débiles, el derecho del débil, los italianos hablan de eso y el catenaccio y la cosa, el derecho del débil a ganar a partir de defenderse, pero algunos esperarían que Nacional atacara más para que marcara más goles. Sí. Porque uno es fuerte, no es un débil. Sí, sí. Lo que pasa es que Nacional yo creo que lo controla más que del resultado, lo controla desde el juego. Lo administra. Lo administra, lo sabe llevar. Obviamente cuando se pone en ventaja y tiene chance, va a querer marcar más goles. Pero ese no creo que no es un equipo que sale a arrollar, no, digamos, a buscar constantemente goles, no, sino que a través de su funcionamiento marca la superioridad con sus rivales, ¿no? Claro. Ahora, mire, hay un partido de la semana pasada, no tanto el de la Equidad, el partido con Junior, sí, que se empata sobre el final, pero ese día Nacional
me parece, no sé si usted está de acuerdo, que fue mucho más propositivo, llegó más veces, incluso mereció mejor suerte y más goles. Sin lugar a duda. Lo que pasa es que los rivales son distintos, ¿no? Sí. Junior también está obligado a... Claro, entonces salía y daba espacio. Exactamente. Es un equipo que se pueden jugar de tú a tú, ¿no? En el caso Frente Equidad, que es el más reciente, claro, a partir de saber de la superioridad individual y colectiva de Nacional, obviamente, Equidad dice, lo vamos a esperar, vamos a proponerle aquí en mitad de cancha, o en los últimos metros más cerca de nuestro arquero. Claro. Le salió, ¿no? Y Nacional no encontró la vuelta y en las opciones que tuvo, por lo menos, marcar la diferencia, ¿no? Y virtud de Equidad también. Sin lugar a dudas. En ese partido de Barranquilla, que jugaron casi todos los suplentes entre comillas, también se demostró que cualquiera puede entrar, ¿no? Todos están preparados. Sí, sí. Lo que pasa es que eso es lo que tiene este Nacional, ¿no? Tiene una gran nómina. Más allá de que ya se perfila, ¿no? Un equipo titular. Sí, ¿no? Ya hay menos rotaciones. Exactamente. Quienes tienen las oportunidades en otros partidos como frente al Junior, no desentonan, digamos, ya tienen la idea bastante adquirida durante todo este tiempo y la verdad que lo hacen muy bien como lo hicieron frente al equipo Tiburón. Otra de las cosas de cara al comienzo de los playoffs que tiene que adecuar Real Mirón a su manera de dirigir, porque hasta ahora no había dirigido en torneos así, es saber que sí, llega ahora con una diferencia importante en puntos, pero en los playoffs arranca de cero y es totalmente distinto esto, ¿no? Exactamente, aquí son 180, poco más de minuto. Y eso cambia todo. Exactamente, quien esté mejor en esta serie te puede eliminar. Obviamente que hay favoritos, ¿no? Pero guarda, que si tenés uno o dos partidos como frente a Equidad o Patriotas, te pueden eliminar. Ah, no, y adivina que van a jugar todos, van a jugar de Equidad del domingo. El video del partido del domingo, ese es el que le van a poner a todos los rivales. Exactamente, yo creo que eso es lo que este equipo del profe Almirón tiene que ir, ¿cierto? Saber de que en ese ida y vuelta de los playoffs hay que estar más certero que nunca y mostrar superioridad a partir de los goles. Es que fíjese que el semestre pasado, con el ambiente en contra, muy diferente a este semestre, pues Nacional se queda desde el punto penal en una serie en la que en el partido en Medellín contra Tolima fue inmensamente superior. Inmensamente superior, no pudo marcar, digamos, en el en el trámite, transmitir ¿no? En el marcador. Y bueno, después en la tanda de operarles sabemos que cómo son las cosas. Exactamente. No es que es una lotería, pero ya hay la cosa. Quien te es más asertivo o el arquero que exactamente. Sí. Eso hay que manejarlo muy bien. Son dos cosas para ir concluyendo. Sí. Mantener la agresividad competitiva e ir preparando el jugar en playoff, que es muy diferente a jugar en fase regular, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda. Acá tenés que ganar, buscar, marcar esa superioridad en el tanteador, porque vuelvo a decir, esa diferencia poca con un error te puede costar mucho, ¿no? Bueno, Almirón ya dirigió a Lanús en Copa Libertadores en playoff, pero es distinto, ¿no? Esto es de un viaje país a otro país, son partidos separados por 15, 20 días. Es que los playoffs con separación de 3 días a nivel local y en fin. Sí, ¿no? Y acá también hay que entender que los equipos los conoces y te conocen mucho más. Exactamente. Porque estás, digamos, cada 3-4 días jugando, entonces ya saben, tienen mayor información directa, ¿no? Un WhatsApp de Gamero con Suárez y ya está. Y sí, y así. Y entonces me parece que hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, de todo modo, Nacional... es favorito, es superior y eso tiene que ratificarlo en la cancha. Habrá que mantener competitividad y mirar cómo juegan los playoffs. Sergio, muchas gracias. Un gusto, Antonio, y bueno, hasta la próxima. Esperemos a ver cómo termina esta semana. El Wincast de Atlético Nacional con Sergio Galván Rey.